La Cuaresma es un período que está reservado para la reflexión, la conversión espiritual y donde los cristianos se reúnen en oración y penitencia para preparar su espíritu. Fray Luis Castillo del Templo de la Merced de la Antigua Guatemala compartirá este mensaje alentador relacionado al significado de la Cuaresma. Thank you.
un lugar llamado Santa Inés del Monte Pulciano. Santa Inés del Monte Pulciano, aldea fundada hacia mediados del siglo XVII. Entre sus construcciones más sobresalientes se encuentra su primera ermita dedicada a Santa Inés del Monte Pulciano, Virgen y Mártir, y cuyas ruinas pueden admirarse a escasos 50 metros del sur del actual templo religioso. Tal ermita se estrenó el 9 de enero de 1685. Su estilo es colonial. Fue en esta ermita donde se inició el culto a Santa Inés del Monte Pulciano, bella escultura de estilo barroco de estofe que en una de sus manos sostiene tres pequeñas piedras que representan las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. En la otra luce una palma, símbolo de su martirio. Después del terremoto de 1773, los vecinos de la aldea se dedicaron celosamente a reconstruirla y, dado lo arruinado del templo original, optaron por construir otro que se localiza a unos 50 metros al norte de la arruinada ermita. Más pequeña y de arquitectura sencilla, siendo trasladada a ella las imágenes del culto del templo arruinado. Tal es el caso de Jesús Nazareno, que luego de estar en diferentes casas de vecinos para su resguardo, regresa a su nuevo templo. De esta bella imagen se desconoce su autor. Se supone que la primera velación y procesión de tan venerada imagen se llevó a cabo el segundo domingo de Cuaresma de 1944. Por tradición oral, Jesús Nazareno de Santa Inés se le conoce como Jesús de los Viajeros. Las pilas. Cada barrio tenía o tiene su fuente o su pila pública, algunas veces con doble función de pilas con lavaderos. Las pilas y fuentes públicas son parte de nuestro patrimonio cultural. Otro de los atractivos de la aldea es el tanque, que ha sido utilizado por años por los jornaleros de las fincas aledañas y también ha sido utilizado como abrevadero para los animales que sirven de apoyo a los campesinos del área. Fuentes y pilas pintadas con pinturas de cal emanan el líquido que vierte de las faldas de los cerros que circundan esta aldea llena de tradición y leyendas. Es aquí donde se han contado increíbles historias y donde se sabe de los milagros de Jesús del Santo Vía Crucis. Las artesanías dan fe de nuestra cultura. Las artesanías se realizan de forma manual sin el auxilio de máquinas. Las mismas son el surgimiento de piezas únicas, por lo que las hace diferentes al trabajo en serie o industrial. De tal manera que podemos decir que las artesanías son objetos y creaciones totalmente culturales, ya que tienen la particularidad de variar dependiendo del contexto social, el paisaje, el clima y la historia del lugar donde se realiza. En la aldea de Santa Inés podemos encontrar una variedad de tiendas donde se exponen artículos para la venta como artesanías metálicas, hierro forjado, madera, cuadros al óleo y los talleres donde se fabrican. En nuestro recorrido por la aldea de Santa Inés, encontramos a otra imagen a quienes los lugareños la conocen con el nombre de Jesús del Santo Vía Crucis, de quien se cuentan tantas historias. Lo grandioso es encontrarse con la sencillez de su mirada. Nos dicen: esta imagen fue burilada por manos de gente de la aldea y con maderas del cerro del Cucurucho. Con el calor de la tarde de Lunes Santo, Jesús del Santo Vía Crucis sale a impartir bendiciones por las calles de la aldea y de la ciudad, dejándonos el airecillo de su presencia y su misericordia.
Clínica San Nicolás, ahora en la antigua Guatemala. Tomografía helicoidal multicorte por médicos radiólogos especializados y equipo moderno para mejor confiabilidad. Además, rayos X digital, densitometría ósea, mamografía digital y ultrasonido 3 y 4D. Imágenes diagnósticas a precios de la capital. Clínica San Nicolás, Avenida El Desengaño número 12 en la antigua Guatemala. Teléfono 7832-6421. Clínica San Nicolás, donde se encuentra la clínica pediátrica de la doctora Rosario Armas de Ortiz. Los esperamos. En Forja HL Antigua, trabajamos con fe y esperanza para Guatemala. Elaboramos trabajos en genuino arte antigüeño, en hierro forjado, todo elaborado a través de las manos de artesanos netamente antigüeños. Portones, puertas, barandas, balcones y todo tipo de lámpara, así como elementos decorativos para toda ocasión. Forja HL Antigua, a sus servicios. Coprose. Construcción de proyectos y servicios, diseños, planificación, construcción y supervisión. Elaboración e impresión de planos, medición de terrenos. Coprose, al pie de la tradición, la mejor calidad y el mejor servicio. Segunda calle Poniente número 24 en la antigua Guatemala. Teléfonos 7832-5323 y 52-28-5208. Coprose, librería comercial antigüeña. Le ofrece una variedad en útiles escolares y de oficina, manualidades, duropor en todos los calibres, moñas para bodas, carpetas para mesa y mucho más. Le atendemos amablemente en el interior del Mercado Municipal de la Antigua Guatemala, local 1-23. Teléfono 7832-2127. Llámenos, será un gusto atenderle. Contamos con los mejores precios. Pensamos en su economía. Librería Comercial La Antigüeña, apoyando nuestras tradiciones. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Vive la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Municipalidad de Jocotenango, trabajando para usted. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas. Le ofrecen Cuaresma y Semana Santa, añilinas de todos los colores, moldes en diferentes estilos y tamaños, de madera y cartón, linternas, lanzas, incensarios, túnicas negras y moradas, guantes negros y blancos. Estamos ubicados en la séptima avenida norte número 92A, teléfono 7832-0446. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas.